22. Por último, esto incluso fue bien chistoso, esto lo vimos, yo estuve en un congreso en el cual el centro fue este tipo de cosas, un congreso de neurociencias en Chicago, y uno de los más importantes hacía todo esto y luego pues mostraban todo lo que pasaba en el cerebro de las personas cuando prestamos atención. Bueno, hasta ahí sería el sistema de orientación atencional. Por último, ya terminemos con el sistema de control atencional. De acuerdo al modelo, a la teoría de Posner, que es el sistema de control atencional, sería un sistema ejecutivo, ¿sí? O sea, hace parte también lo vemos, o también se ve, o también cuando se habla de las funciones ejecutivas, cuando se habla de las funciones ejecutivas estamos hablando de un conjunto de funciones de control voluntario, de control verbalizado, de control con esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando controlamos con esfuerzo, a través de autoinstrucciones o heteroinstrucciones, nuestro foco atencional, estamos hablando de el sistema de control ejecutivo, ¿sí? Entonces, nosotros, el control atencional, que requiere un mayor esfuerzo mental, ¿sí? Es un sistema sensible a la fatiga. Entre más dure la tarea, entre más estemos cansados, entre más estemos fatigados, entre menor arousal haya, ¿sí? Pues menor capacidad de control atencional también vamos a tener. Bien, es un sistema que, o el desarrollo de estas redes, el desarrollo de las habilidades para controlar hacia qué vamos a focalizar nuestra atención, ¿sí? Requiere entrenamiento, requiere tiempo de desarrollo, requiere la integración de diferentes circuitos a través del cerebro. O sea, esto no depende de una sola área cerebral, esto depende de circuitos distribuidos a través del cerebro que se van organizando a través de la vida. Por eso el desarrollo es tan tardío. El desarrollo de la red de control se alcanza sobre casi la adolescencia, ¿sí? Y requieren educación. Las personas que no se han entrenado para focalizar, pues no tienen tan buena eficiencia. Entonces, dado que es tan sensible a la educación, al desarrollo, vamos a ver que hay amplias diferencias, ¿no? Entonces, las personas que han pasado por la escuela occidental, o sea, por el tipo de educación que nosotros recibimos, donde todo el tiempo preste atención acá, mantengan los ojos acá, miren allá y respondan rápido, y esto no, y filtren, inhiban, pues son más hábiles. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace evaluación neuropsicológica, que esto no son funciones independientes de la experiencia, sino que son completamente dependientes de la experiencia, ¿sí? Y por lo tanto, pues como dependen de la experiencia, si las personas con mejores recursos psicosociales, de alimentación y educativos, pues tendrán mejores desempeños, además porque es un valor en nuestra cultura. No en todas las culturas es valioso estar filtrando y fijando nuestros ojos en un conjunto de estímulos, palabras, los oídos por largo tiempo. Hay culturas donde no se necesita, donde no es importante. Acá es donde valoramos ese tipo de cosas y a eso le llamamos inteligencia, ¿sí? Pero bueno. Y pues esto genera estrés, ¿no? Que esto es otra crítica enorme, y es que estar con esfuerzo, como ahora yo creo que ya, no, si yo estoy un poquito cansado, ustedes ya, después de casi 2 horas de clase. Entonces, estar prestando atención a lo que yo digo, a la pantalla, ¿sí? Estar explorando genera ya un poco de agotamiento y estrés, ¿no? Ahora, si lo hacemos todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y luego otra vez en tareas durante 15 años, pues esto es un atentado contra la salud de las personas, ¿sí? Que es como la crítica que yo hago en educación, que esto no es funcional y genera problemas de salud, ¿sí? Activar tanto tiempo este tipo de sistemas de control atencional. Muy bien. De acuerdo al sistema de Posner, tenemos dos redes para prestar atención, ¿sí? Una red que se conoce como la red de Task Positive Network, o la red, en la lectura la presentan como Moment to Moment Task, que es como para poder secuenciar el foco atencional, o sea, secuenciar las acciones. Recuerden que el foco atencional es también
una actividad, un comportamiento, ¿no? Yo tengo que mover los ojos, tengo que mover la cabeza, tengo que mover el cuerpo, tengo que mover las manos para poder detectar los estímulos del mundo, ¿no? Poder secuenciar mis acciones para resolver una tarea, para poder mover los ojos eficientemente, como en la tarea del trazo, ¿sí? Para poder escuchar los números, ¿sí? Como la tarea de dígitos, y más si me exigen que los repita de atrás hacia adelante, que eso no lo hicimos, del último al primero, para poder resolver un problema, ¿sí? Pues yo tengo que secuenciar un conjunto de tareas. Esto se relaciona con la memoria de trabajo, ¿no? Con la memoria de trabajo, como la memoria operativa, con algo que se conoce como el SAS, como el Sistema Atencional Supervisor, ¿sí? Entonces, poder establecer como la jerarquía de acciones, la organización de acciones para resolver la tarea y mantener las acciones y la percepción en esa secuencia, o sea, la secuencia de percepciones y acciones, pues requiere este sistema Momentum Event Task o TPN, Task Positive Network, son como diferentes conceptos que hablan de lo mismo, ¿no? El ejecutivo central o el sistema atencional supervisor, ¿no? ¿Listo? Esto tiene que ver con funciones ejecutivas. ¿Sí? Esto se aprende, esto tiene un gasto, esto es lo que comúnmente se habla cuando estamos hablando de concentración, ¿sí? O cuando estamos hablando de poder de. O sea, esto es lo que falla cuando hay inatención, muchas veces cuando te distraes fácilmente. Bueno, entonces este sería el primer. Por ejemplo, poder resolver este, por eso lo pongo acá, poder resolver este rompecabezas requiere que tú percibas y que comiences a controlar tu percepción y tus movimientos para que llegar a la resolución de esto. Sí. Yo creo que todos jugamos con este tipo, no sé si ustedes jugaron con este tipo de rompecabezas desde niños. Sí. Es típicamente una tarea de este sistema de secuenciación de acciones. Digamos, un sistema de inhibición de acciones. Este es secuenciación de acciones y secuenciación de percepciones, y este es de inhibición de acciones e inhibición de percepciones. Este es el freno, este me dice cómo movernos y cómo hacer la tarea, y este me dice, este me centra en dónde tengo que estar concentrado, ¿no? Entonces, esto es propiamente lo que se llama. Bueno, acá en este primero podemos agrupar lo que es la atención selectiva ejecutiva. Aquí en el primero podemos estaría el concepto también de atención alternante, poder alternar el foco atencional entre diferentes tareas o entre diferentes componentes de una misma tarea. ¿Sí? Entonces, y bien, y en cambio, cuando hablamos de atención sostenida, cuando estamos hablando de vigilancia, cuando estamos hablando de mantenernos a pesar de la fatiga, a pesar de la duración de la tarea, a pesar del cansancio, a pesar de otros intereses, a pesar de el ruido, la interferencia, cuando yo tengo que hacer ese esfuerzo para mantenerme en la tarea, o sea, tengo que inhibir otras conductas, otras señales sensoriales, estoy hablando de este sistema 2, que sería el de mantenimiento en las tareas. ¿Sí? Si se dan cuenta, hasta el momento hemos hablado ya de cinco sistemas en el modelo de Posner: el de alerta, el de reorientación, el de orientación, el de secuenciación de acciones y el de inhibición de acciones o el de mantenimiento en tareas, que sería este. ¿Listo? Entonces, dos de orientación, dos de control. Esto también está relacionado con la inhibición de la impulsividad, con la inhibición de la ansiedad, con la inhibición emocional. Entonces, personas con alteraciones en el primer sistema serán personas que inatentas, que pasan por alto pasos, que pasan por alto estímulos, ¿sí? Que se demoran más tiempo en encontrar la señal, en encontrar la T, en encontrar el objetivo, en que van a tener muchos errores comparando dos imágenes similares, ¿sí? Hallando la diferencia. Este sería el típico falla del sistema 1. Fallas del sistema 2 serán fallas de impulsividad, errores en tarea, incremento rápido en errores en tareas de larga duración como las de las manzanas que hicimos, en tareas de vigilancia,
la habilidad emocional, ser muy alegre, muy triste y pasar rápidamente sin control de por tus emociones, fallas de control inhibitorio, fallas de freno inhibitorio. Este sistema se mide más con tareas de rastreo, con tareas de atención selectiva. Este se mide más con tareas de go, no go, por ejemplo, tareas de, o este también se mide con el efecto Stroop. Entonces, fallas en el efecto Stroop, fallas en las tareas go, no go, también entrarán dentro de este sistema 2. ¿Sí? Estas personas impulsivas, personas que les cuesta controlarse, que se distraen con facilidad por la interferencia de otros estímulos, incluso procrastinadores, tendrán más fallas de esto. Personas despistadas tendrán más fallas en esto, ¿no? Esto es despiste, esto es, ¿sí? Y si se dan cuenta, yo por ningún lado he hablado de hiperactividad. Entonces, de ahí vamos comprendiendo la complejidad de lo que es el sistema, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Bien, hasta ahí. Parte.